Considero que tienen una agenda bastante apretada, sin embargo, han hecho este espacio para poder compartirnos las grandes experiencias relacionadas con la tecnología acá en su ciudad. Entonces, pues quiero también compartirle algunas cosas que nosotros realizamos principalmente en un Okay, municipio. un segundo. Okay, he wants to, he's very thankful that you guys have the time to be here talking to him, to explain the high levels information about DC, and now he's going to explain about his work. Para que se tomen una idea de cómo es el municipio, contamos con 54 mil habitantes. ¿Sí? Un poco más. Dele un poco más. Bueno, 54 mil habitantes, el 94% es de habla cachiquel, que es el idioma materno. Chicken. Sí, y el mismo porcentaje se dedica a la agricultura, principalmente en arveja china, arveja dulce, snoppings, Okay. con exportación para acá, para el país de ustedes en un 80% y el 20% para Europa. Esa es la actividad económica directamente de nuestro municipio. Okay, so they have 54,000 people that live on his city, and 94% of them they work for agriculture, and their main product is snow peas, and they produce 80% to that to America. Luego también quiero compartirles nuestra participación directamente, ese intercambio, esa comunicación que tenemos con nuestros ciudadanos, principalmente aprovechando las herramientas de la tecnología que nos han permitido tanto trasladarle la información a ellos y también la interlocución. Entonces nosotros hemos aperturado este espacio para que nuestra propia población pues considere ser muy muy parte de toda la gestión municipal que nosotros realizamos, y en tal sentido es que ellos estamos como que en un proceso, en una transición de que el alcalde y el consejo municipal les apertura este espacio a ellos. Okay, they're trying.